los 70 iniciamos nosotros, tengo que decir que iniciamos por necesidad. Nosotros teníamos que trabajar porque éramos mucha familia y de alguna manera era un peso grande para el jefe, para mi padre. Iniciamos con un tamborazo que se llamaba Las Pulgas Babies, el cual lo formaba Churris, La Pulga, Toño y yo. Y otros dos compañeros que nos acompañaban ahí siempre. Esos fueron los inicios cuando yo recuerdo que empezábamos con el tamboracito. Y es por como salíamos de gira a diferentes comunidades de aquí, de Fresnillo, y es como empezábamos. Había unas tardeadas ahí en la Lagunilla, estaba el Teatro del Pueblo, y ahí íbamos a tocar. Nos íbamos a los mercados en los ratos a ver qué caía. Había una señora que le tocábamos una canción y nos daba hasta de almorzar. Tóquenme en otros tiempos. Y órale, y nos daba nuestra botana. Y ahí el hijo se llamaba Chuy. Él ahí con su cachucha ahí se agarraba. Pues échenle cooperacha para el tamborazo. Los tiempos cambian y cambiaron para nosotros para mejor. Y así empezamos con el tamborazo. Nosotros nos íbamos a como éramos menores de edad, éramos niños. Teníamos prohibido entrar a las cantinas a trabajar, a expender nuestro producto. Por la avenida Morelos, ahí había una terminal de camiones de las comunidades, de los ranchos, ya en la terminal de los camiones rancheros. Ahí empezamos nosotros a tocar. Por cooperación, tocamos una canción y luego ya nos tendíamos coopere para la música. De esa manera fuimos trabajando lo que era la música hasta llegar a hacer el grupo ya profesional como los Chispitas Brass. Tuvo que haber un despegue. Nosotros fuimos a tocar a una boda de un compañero músico que anduvo con un mariachi que se llamaban los Centauros. Este compañero se llamaba Aquileo, en paz descanse. Se casa él y nosotros vamos ahí, consideramos que podíamos tocar algunas canciones con el grupo, porque ya no nada más éramos tamborazos, ya traíamos guitarra, traíamos batería, ya no era nada más el tamborazo. Y fuimos y pedimos el palomazo, el clásico palomazo, danos chance de echar unas canciones, nos dieron la autorización de tocar un rato, una tanda, y ahí fue donde surgió. Los mismos compañeros que nos dieron oportunidad de tocar fueron los que nos pusieron los Chispitas Brass. Por azares y por suerte del destino me tocó el privilegio de pertenecer a esta agrupación. Y me llegó la oportunidad y yo siempre anhelaba ser músico, porque pues mi vida fue la música. Me tocó en suerte que me llamaran, yo me aferré y afortunadamente seguí. Y una vez que yo entré a Chispitas Brass, también comencé a estudiar, bueno, ya al parejo de con Chispitas Brass estudiar en el grupo, estudié individualmente con un maestro muy bueno, con el señor Cruz Hernández Tevares. Y por medio de él tuvimos una satisfacción muy especiales. En una ocasión que llegamos a una feria de Sombrerete, y pues yo traía los programas donde ellos ya habían trabajado en terrazas, traía fotografías, me llegué a una terraza, ya sabe de qué, y le vengo a ofrecer este grupo ya ha hecho servicios de otras ferias y le vengo a recomendar este grupo. Me dijo, sí, pues fíjese que va a venir un grupo de Jocaliente, se llaman, no, si me acuerdo no me quiero acordar. Dijo, no, esos sí son músicos. Pues a los hechos me remito. Pero de todos modos los vamos a tomar en cuenta, los vamos a tomar en cuenta, van a venir el grupo ese, pues los vamos a tomar en cuenta porque aquí ellos también están chavalitos. Entonces llegó el día de que se inauguró la feria, ya estos se abrieron las terrazas, y pues yo con la esperanza de que me ocupara mi grupo, le digo, oiga, ¿qué pasó? No va a haber chance, dice, fíjese que no. En la terraza de enfrente estaba mucho, muy adornada, mucho, muy bonita. Guitarras colgadas y así, pero no, chulada de terraza. Entonces me voy con el señor maestro de ceremonia,
señor Godonelo, un animador de México. Le digo, oiga, ¿sabe de qué? Mire, le traigo a ofrecer un grupo de Fresnillo, pero son puros chavalitos. ¿Y vienen completos? Sí, ahí están, mírenlo. No, pues unos chavalitos. Digo, pues deje que acabe. Estaba tocando la persecución de Tacualeche. Pero unos señores aparatos que traen. Nada que ver con los de la terraza donde me habían hecho el feo. No, pues dice, ahorita los subimos. Traían en su repertorio una canción que se llamaba El Alacrán, del grupo La Familia, ¿cómo se llamaba? La Pandilla. La Pandilla. Entonces, se suben, ya les pusieron a mi hermano la pulga, le acomodaron la batería porque todo el tiempo ha tocado la batería zurda. Ya le acomodaron la batería. Entonces, acaban dos, tres canciones y dice Godonelo, le dice al público, ¿cómo ven el grupo? ¿Los contratamos? No, pues la gente luego los aplaudió. Que dice, cobren lo que cobren. La terraza está apoyándolos y ya están contratados. Nos tocó la suerte que llegó a escucharnos la comparsa universitaria de La Laguna y nos invitan ellos a tocar un palomazo en el baile de coronación donde ellos iban a tocar. Suerte, porque no cualquiera le tocaba esa suerte en ese tiempo. Fuimos, hicimos nuestro debut ya a otro nivel. Les gustó a ellos como tocábamos y fueron de la idea de que nos fuéramos con ellos a Torreón, Coahuila. Y ellos empezaron a lanzarnos, ellos estaban en su momento, era una orquesta muy buena. Nos mandaron a Chihuahua, nos mandaron a Juárez, nos mandaron ahí cerquita lo que era la Laguna, la comarca lagunera. Y fue de la manera que empezamos nosotros a trabajar ya a otro nivel. Nosotros teníamos ganas del éxito. Nosotros, estando en Torreón con la comparsa universitaria, nos mandan a Delicias a otro nivel porque fue poco a poco despegando. Nosotros nos quedamos en Delicias y de ahí conocimos todo lo que fue el estado de Chihuahua. Entré o me metieron a Chispitas Brass en los principios de los 80s. Tenían una gira para la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y el saxofonista que iba a ir, a últimas horas dijo que él no iba. Yo no estaba preparado al 100 para suplir a este señor. O sea, no, yo apenas estaba estudiando lo que era el saxofón, no estaba, sabía dos, tres canciones. Entonces me hacen la invitación, me dicen, ¿sabes qué? Pues no hay quien vaya, vámonos. Estuvimos todas las cordilleras, desde Jiménez, Camargo, Delicias, Chihuahua, y todos los puntos. Y ahí fue parte de que, pues tuvimos que vivir así como que esa experiencia de estar un año en Delicias y recorrer diferentes casinos, ver, conocer diferentes gente, de cómo se llenaban los bailes, ¿verdad? La familia pues tenía que aguantar nomás, ¿cuándo vienen y qué esto? Y pues no podíamos venir porque nosotros, Delicias, pues sí se hacían como en ese tiempo como unas 12 horas para regresar y venir y nosotros pues teníamos que estar estudiando, teníamos que estar preparándonos para los siguientes bailes que a veces eran dos o tres bailes por semana y a veces hasta entre semana era. Nosotros acompañamos muchos artistas. En el Noa Noa, un mes ininterrumpido en el Noa Noa en Juárez, Chihuahua. Tuvimos la oportunidad de conocer y de acompañar, porque también dentro de nosotros acompañamos a Lorenzo Monteclaro. Juan Gabriel, de José, de Rocío Dúrcal, de toda esa gente que era gente que rodeaba al señor Juan Gabriel. El día que descansaban nos lo aprovechábamos para estudiar y que me ponían más al tiro con las canciones que no me sabía. Aparte del Noa Noa, nosotros casi vivíamos en Juárez, Chihuahua. Nosotros tocamos en el Casino Panamericano, en lo que era el Dragón, en el Deportivo. Íbamos al Canal 5 y al Canal 44 ahí en Juárez. Siempre llegábamos y invitados de honor y todo ese rollo, ¿no? Tocamos algunas canciones allí, tocamos una canción del señor Geralbert,
fandango y en una parte de improvisación que yo se la ponía porque no estaba en el tema original, sacaba dos trompetas y tocaba, improvisaba con las dos trompetas. Esa partecita, ese pedacito salió por mucho tiempo y llegaron a comentarlo en la presentación del programa del canal. Y pues era muy agradable, ¿no?, saber que les había interesado. Del Paso, Texas, y trabajaban en un grupo en Juárez. Y es una experiencia que jamás yo la voy a olvidar, porque me pidió que nos topáramos en las baterías. Él en su batería, yo en mi batería. Y esa una experiencia para mí inolvidable, porque inclusive traigo una túnica blanca, parecía Jesús Cristo. Pero no, tocaba muy bonito y me pidió que tocáramos y la gente estaba, inclusive hay una foto donde estoy tocando y él me respondía, yo le respondía, total de que cuando ya no pudo me dijo hasta ahí. Y cuando él baja se abre la túnica, ¿no? Pues andaba forrado de baquetas y me regaló un par de sus baquetas y me dijo, excelente. En Delicias, un señor que tocaba la trompeta, que se llama o se llamaba, Dios lo debe bendecir, donde quiera que esté, tocaba su trompeta sin pisar los pistones. Difícil, dificilísimo. Muy agudo. Y tocaba una canción sin pisar los pistones. Y me miraba, ¿no? Estábamos en el estudio de la comparsa Casino. Y ahí estaba. Y cuando terminó de tocar, me volteó y vio su trompeta y me dijo, te la regalo. Ese fue un reconocimiento que para mí es mucho, muy importante, que me haya regalado este maestro su trompeta. Todos los trompetistas quitaban el sombrero. Hubo trompetistas que me dijeron, así como pitas, se te van a acabar los pulmones a los 35 años. Te doy a los 35 años de edad para que se te acaben los pulmones, como tú pitas. Gracias a Dios, seguimos. Tengo uno muy marcado que se llama un señor Marco Antonio Vázquez. Muy mencionado el señor en esa época. Llegábamos en una ocasión a un evento de fin de año en Santiago Papasquiaro, Durango, y nos tocó en suerte. Necesito el baterista y el bajista y los demás después los integramos a la agrupación. Era primera vista prácticamente. En ese tiempo pues ya estaba leyendo, estudiando. Llega el director musical, necesito, lees, le digo, pues estoy estudiando. Vamos pues. Ya fueron 12 temas, que una pasadita, temas relativamente sencillos, y lo sacamos adelante. Ese camión fue historia, pero ese camioncito donde quiera de la parte de la República lo podías ver como con el nombre de Chispitas Brass y su nombre de leer El Celoso, porque fue una de las melodías que habían grabado primero. Pero lo veías en la Avenida Juárez de Chihuahua, lo veías en el centro de Chihuahua, en Irapuato, Salamanca, donde quiera andaba ese camioncito. Y mucha gente que es de Fresnillo, pues es, trabaja afuera. ¿Y a poco ese camión? ¿Y cómo le hacen para que llegue ese camioncito? Pero pues con paciencia nos íbamos y nunca, siempre regresó. Y varias veces ese camión, el Celoso, nosotros estuvo estacionado en la Avenida Juárez, y el Celoso y el camión de Beto Díaz. Por ahí miré yo a un grupo que ese era un grupo que venía por allá de Guanajuato, se llamaba Grupo Versátil, y ellos hacían el show de mariachi. Entonces pensé yo, dijo, hacemos un show de mariachi y vamos a tener más aceptación con la gente. Era una máquina, era una forma de conexión entre los mismos músicos. Quiero decirte que ahorita existe Chispita Brass. Lo que pasa es que no es que nosotros nos hayamos despedido de la gente. Nosotros tenemos un equipo porque estamos esperando que haya trabajo. Los mismos elementos de Chispita Brass son los que integran el mariachi. Cuando menos lo esperes, nos invitas a una bohemia y nos vamos como Chispitas Brass, pero con los instrumentos, y hacemos algo.
cuando se escasea un poquito el trabajo para los lo que éramos grupos versátiles o éramos orquesta, lo que se llamaba antes como orquesta, grupos versátiles, pues nos dirigimos más al mariachi, pero en sí Chispita Brás no ha desaparecido. O sea, estamos vigentes en cualquier momento, como te digo. Yo vivo de la música y me voy a morir músico. A veces andas enfermo, a veces te duele algo, a veces traes algún problema. Llegas y haces lo que haces, lo que quieres hacer, lo que es tuyo, lo que es la música, y ahí se te olvida todo. Al músico no se le permite deprimirse, así esté donde esté. Ni lo que traigas por dentro. Nos ha pasado que hemos tenido actuaciones donde ha estado enfermo un familiar, donde hemos perdido familia y nosotros tenemos que trabajar como si no pasara nada. Y cuando acabe el show, pues a entregarte a tu dolor, a tu tristeza, lo que va. Pero en el momento que estás en el show, no, ahí no se puede. Desgraciadamente tiene que acabar el show. Y bueno, es algo, pero en el momento que tú estás trabajando, que tú estás tocando, te concentras en lo tuyo. Para mí es lo máximo la música. Hacemos cantar a la gente, hacemos gritar a la gente, porque si hay algo que veo yo es que al mariachi, al grupo, a los músicos te contratan para que lleves alegría, no importa a qué lugar, no importa si es un sepelio, un velorio, un divorcio, lo que sea, tú tienes que llevar alegría. O sea, si quisieran que fueras a llorar, pues contratan las lloronas de una funeraria, pero te contratan para que lleves alegría. Para nosotros el subir de un Pulgas Baby, un escalón a Chispita, eso fue algo que te tiene que llenar de satisfacción. Te fregaste para llegar aquí. Decía mi padre, nunca digan ustedes que son buenos. La gente se va a encargar de calificarlos. El nombre de Chispita Brás significa para mí toda mi vida, lo máximo. Porque aún con las limitaciones, el éxito es demostrar que tienes el espíritu. Y gracias a Chispitas, porque sin Chispitas no tenía nada. Esto viene después de Chispitas. Agradecido porque pues Dios me dio ese don, ¿verdad? Que, como dijo mi hermano, pues es que trae uno la sangre musical. Yo, aquellas, fue una parte de mi vida que viví y para mí fue pues muy bonita, ¿verdad? Yo seguiría viviendo y seguiría en esa misma etapa. Eso, de que me digan Chispita, pues es una dinastía de los Chispitas, ha salido una, nos sentimos orgullosos, no sé cómo decir. El nombre de Chispita Brás fue lo que me formó como persona, porque fue un, como te repito, un aprendizaje entrar a ese grupo. Y yo no batallé tanto como ellos, porque ya desde que entro yo soy Chispita, y los, por ejemplo, los músicos de Frenillo ya me conocían como Chispitas, ese es mi Chispita. Pero fue, está marcado en mi corazón el nombre de Chispita. Nosotros cuando sacamos nuestro primer disco, que fue en los finales de los 70s, pues tenemos el privilegio y tenemos ahora sí que el orgullo de haber sonado, ser los primeros que sonamos en Radio Cañón, como Chispita Brás de Fresnillo, Zacatecas. No hay que olvidarnos de que pues somos fresnillenses y que nosotros hemos andado en otros estados, en otros lugares, y le hemos dado el realce a Fresnillo. Musicalmente, ¿verdad? Yo nací músico y así me voy a ir con la música. No necesitas más. El Espíritu Santo es gratis. Ese es gratis. Y si lo agarras de vicio, excelente, mi rey. Nomás es cuestión de que le digas, ven, apóyame, vamos a hacer esto, y va. Y tienes ese apoyo y esa fuerza.